Claro, cuando uno canta una canción, en esa época, después, por mucho tiempo se recuerda, ¿no? Porque son momentos muy, muy especiales, ¿no? Sale. No sale, ¿verdad que no micrófono, sale? Carlito, micrófono. Seguramente nosotros estábamos ahí, en ese momento. Y bueno, fue esa canción. Cuajó en esa canción, evidentemente. Digo, porque ya te digo, nosotros no teníamos ningún departamento de marketing, no se hablaba en ese momento de eso, y ni siquiera estaba grabada y la canción fue como un reguero de pólvora. Y cuando se graba realmente fue una cosa muy impactante. Entonces, evidentemente había un momento y una cosa que, bueno, por ahí a nosotros nos tocó ser los canales de eso, ¿no? Como decía Lennon, que muchas veces ellos componían y se sentía que eran canales de algo que supra, que estaba por ahí, que ellos simplemente eran como las herramientas por las cuales salían las canciones. A redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, redoblar, desterrando la falsa emoción, la, el beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, muchachos, que la noche. Y las voces que tienen estos tipos eran como una cosa de wow, gracias. Y en español y nuestro, y me hace acordar a todo lo que viví de chiquito. A mí me pasa con esa canción que lo que decías vos hace un rato, es como cuando sentís el olor que había en la casa de tu abuela y te acordás de estar jugando lo de tu abuela. Me pasa eso con la canción, sí. Y la respuesta de la gente, ¿viste? Dice, esa voz, ¿dónde la sacaste? Claro, porque generalmente todas esas cosas son una voz de un tipo que está picheada para abajo, que dice, welcome to the dance floor, ¿no? Y esto decía, redoblar, ¿no? De su rumbo, porque el corazón no quiere entonar más, retirar. Bueno, y le pedimos a la gente de Rumbo que se quede. Corazón no quiere. Todo el mundo, porque vamos a cantar la última. Retiradas, porque el corazón no quiere. La persona que está acá ahora, 20 años después, hablándote de Brindis por Pierrot, es la misma. Solamente que mis gustos particulares o mis tendencias son distintas. Algunos días, otros días no. Pero, bueno, lo que te puedo decir es que hoy yo no podría escribir Brindis por Pierrot. Oigan al payaso que canta. Cuántas penas en su garganta. Junto a su copa de licor. Solo esta noche no te.
lagrimón, lagrimón. Brilla y ha tocado pasarse la vida a sola con su corazón. ¡Bicho! ¿Cómo anda, Canario? Tres arriba. ¿Qué Canario? ¿Cómo estás? ¿Qué Canario? ¿Qué baraja? ¿Qué hay? Bueno, Canario. Bueno, Canario. Pará, que te voy a contar esta que es mortal. Empezamos a ensayar el brindis por Pierrot en el Club Tabaré para cantarla en el carnaval del 86. La murga estaba ahí reunida, todos con los brazos cruzados. Yo había hecho copiar en el típico rollo de carnaval, en letras bien grandes, para que fuera pasando la letra y poder enseñárselas. Y el Canario Luna sabía que era para él la canción. Y yo ya le había dicho, Canario, tenés que venir porque hay un tema para vos, no sé qué. Pero venía medio rechiflado el Canario Luna y miraba de lejos así. Con un típico gesto de él, que es ponerse así. Y Jaime me decía, decile que se acerque. No, dejá, hija, que se acerque, que la traiga la canción, le dije yo. Y yo con la guitarrita, al lado de la letra, tratando de que me escucharan, diciendo, y acá el coro dice, se van, como ya han ido tanto. Ya empezaba alguno a intentarlo. Y yo decía, y acá va el Canario cantando esto y aquello. Y el Canario no cantaba nada. Y empecé, seguimos cantando y se fue arrimando, arrimando, arrimando. No le dimos bola. Simplemente seguía así. Y se iba acercando. Un paso, dos pasos, cada vez estaba más cerca. Cuando estuvo cerca ahí del coro, dijo, no, esa parte es así, patrón, dijo. Y empezó a cantar. Y era así, pusieron los pies, así, la piel de gallina, y a los demás también. Todo el mundo quedó. Por la mitad del ensayo, para el ensayo el Canario, y le dice a Jaime, ¿sabe cómo se llama esta canción, patrón? Y Jaime lo mira y dice, brindis por Pierrot, Canario. No, 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 ¿cómo se llama? Le dice el Canario. Entonces le digo, te está pidiendo lo que quiere él, por cantarla. ¿Cómo se llama, Canario? Un lechón y un casillero de cerveza para fin de año. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca? El cuadro se está grabando. ¿Está grabado? Sí. Lo grabé en un café de Buenos Aires. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Black, vení. Acá. Vení. Dale. Vení. Ah, está cabrero. ¿Qué quieres? Ah, está tu rato, sí. Vení. Black. Vení. ¿La qué? Oh. Ah. Cuando quieras. ¿Va a subir? Bueno, vamos a empezar a decir, sí, charlando un poco bien para atrás, de chiquito. ¿Cuándo empezaste a cantar? ¿Cuándo te empezó a gustar la música? Mira, cantar no me gusta. Tengo el defecto ese, ¿viste? No me gusta porque si tuviéramos que cantar, tendríamos que cantar muchas cosas que... No me digas, ¿te gusta como canto? Dice, hay gente que dice que tengo que grabar un disco y a mí no me da... No sé por qué no lo grabo. Capaz que lo grabo alguna vez. A ver qué te puedo cantar. Una murga. Brindis por Pierrot fue una explosión. Le reventó en la cara a cualquiera. Fue como un misil, ¿viste? Teledirigido, o sea. Sí. Estaba pensado para ser así y fue así o más que lo que pensaba el loco cuando lo hizo, pues. Salió tal cual. Yo veía pasar en aquella época, no se usaba tanto aquello de las 4x4, pero sí los bacanes andaban en unos jeeps. La onda andaba en jeeps, obviamente descapotables, y veía pasar a cada tipo así,
con Brindis por Pierrot al mango, a las 2 de la mañana yendo a una discoteca. Yo no la quisiera cantar más. No por cierto problema, ¿no? Te aburrís de repente de cantarla. Y agarrás para otro lado, entonces vení para acá de vuelta. Te corto un pedacito al principio. ¿Tá? No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? ¿Y no te animás a cantarnos al menos el principio? No. Hoy no. Por Pierrot, ahí estás, Mario Benítez. ¿Y por qué hoy no? ¿Por qué no? Yo cuando vi ahí el estreno, que toda la gente del tablado era la primera que lo escuchaba, la deshizo. Nunca vi un tema nuevo, que nadie lo conocía, que nadie lo había escuchado nunca, que solamente algunos habían ido al ensayo a escucharlo. Claro, todo pegar el tablado parado aplaudiendo, viste, es una cosa. Esta noche es de recuerdo, este brindis. Pones el mar. No. Cantamos. Con nada te puedo decir para que me la cantes. No. También me acuerdo de estar escuchando en una radio de AM Brindis por Pierrot y cortándome la vena. Debe haber sido una canción impresionantemente pasada por la radio. Yo me acuerdo de que prendía la radio y la estaban pasando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, de hecho fue el disco más vendido de toda la historia, de, junto con uno de los olimareños, ¿no? No me gusta cantar. ¿Pero cantás? Y lo agarré como una changa. Para comer con aceite. No me acuerdo más. Oigan, pues bueno, está. ¿Ahora te gustó? ¿Ahora te gustó? Me voy a hacer solista y le voy a deber a ustedes ser solista. Brindis por Pierrot es un himno al mostrador y a la bohemia. ¿Y qué es la bohemia? Y la bohemia, mira, de repente si me hiciera la pregunta un hombre, la podría contar mejor. Es vivir un poco jugado, vivir en el límite. La bohemia son los amigos, la bohemia es el café, jugar un truco, jugar una mesa al casino, tomar copas. Hay gente que vive así, vive sin paso atrás, vive sin retaguardia, vive muy expuesta a la soledad y a la enfermedad y a la muerte. Estamos de paso, hermano. Nacimos en bola y nos vamos a ir en bola. ¿Eh? Esta noche no tengo ni tumba, sin embargo, el que canta soy yo. Como dicen, los demás no cantan, canto yo. Esta noche no tengo ni tumba, sin embargo, el que canta soy yo. Ay, va la bocha, ¿viste? Me pediste que la cantara vos y yo, y la sabes vos. Yo quería dar el sentimiento de ese kurda que de repente empieza a preguntar por los amigos que no están y se pone un poco pesado con los parroquianos y le quema un poco la cabeza a los que están ahí, pero al mismo tiempo dice cosas muy profundas. Entonces despierta un sentimiento de, por un lado, que es interesante lo que está diciendo, y por otro lado, se está poniendo un poquito pesado de más. ¿De qué se habla el mostrador? ¿De qué se habla el mostrador? Y de repente, si fulano se enoja, que la señora marcha con otro, que este y el otro, y papá, para dar manija, ¿no? En serio nunca se habla del mostrador. Porque los serios lo guardamos para nosotros. Yo me crecí en un barrio lleno de boliches, de gente buena, amigos de mi padre, de mi tío. Y estaba muy, muy metido en este mundo donde agarraba mis camperas de cuero, que siempre las tuve, y siempre tenía más gastado el codo derecho que el izquierdo, porque soy zurdo. Entonces siempre me ponía el codo derecho y tomaba el vaso con la izquierda. Bueno, éramos una botija, ¿no? Tengo 66 años. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo. En la copa me dieron changui. Me llevo con capricho burdo. La esperanza escondida en el zurdo. El diablo se apiada de mí. ¿Qué pasa, amigo? Una entrevista, si no, Raúl Castro. Ahí está. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Estás bien, Raúlito? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Raúl? ¿Todo tranquilo?
No, me dice, hay uno filmando. Digo, vos le dijiste que no se podía, que no se puede filmar acá. Pero son estudiantes. Pero. Está. No. Ya conociendo esta ficha ya no precisa. No, de todas maneras, tenemos autorización a la intendencia. Está. Deben de punta y para adelante. Les estoy mintiendo un poco del Canadá, así que bueno. Que el letrista no se olvide. Ahí va. Estuve en la filmación del videoclip, obvio que estuve en la filmación, fue en el Club Congreso. Están todos los que la cantaron, está hecho ahí mismo, ahí. El Canario Luna con actuación, siempre lo dije, digna de no sé de quién, de Marlon Brando, una cosa así. Lo pasaron dos veces la noche del 31. Y todo el mundo al otro día, no había cable. Todo el mundo al otro día estaba con el... Fue un pelotazo así, ¡plá! Explotó. De entrada. Te vimos en la tele, te vimos. Qué mortal esa canción, qué espectacular. Toda la gente decía, ¿quién es el Canario Luna? ¿Quién es el Canario Luna? ¿Te sentís como esclavo de Brindis por Pierrot? No. Yo no soy esclavo de nadie. ¿Pero no te pasa que la... Acá hay cantantes, ¿no? Sigo considerando al Canario como el gran cantor de murgas que yo conocí hasta ahora. Si bien hay otros excelentes, todavía él sigue siendo Pelé. Yo no soy ninguna figura. La figura de mi perro, mi nieto, mi familia, todo. Yo no soy figura en la vida. Soy un tipo más. Ustedes firman, yo hablo, somos el grupo, vamos a suponer. ¿Me explico lo que quiero decir? No. No la toco en vivo, puesto que no encuentro aún una forma de hacerla sonar con la calidad que tiene la grabación con la voz del Canario Luna. Soy así. De repente, si hubieran venido con las cámaras y se hacen los delicados, que ni pelota les doy. Pero como me cayeron bien, entraron a romper las bolas, todo. ¿Me entendés? Por ejemplo, si yo tuviera una cámara, lo filmo a todos ustedes. Con los vasos, tomando, todo. Vení, haceme favor, vení. Dame la cámara, vení. Dame la cámara, vení. Porque mañana se hacen los delicados, ¿viste? Dice, no tomé nada en la casa de Canario, ¿viste? Está así, está bien, así está bien. Todo está bien. Ay, va, bendito. A este no, porque no toma nada. Recostado en un casino, esta noche de recuerdos. Pasa el mar, no lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. A veces extraño no hacer Pierrot, como le decimos nosotros, abreviando, en vivo. Pero bueno, muy de vez en cuando. Si tengo que tomar vino, tomo vino. Si tengo que tomar whisky, tomo whisky. Si tengo que tomar cerveza, tomo cerveza. Si tengo que comer un cacho de carne, comemos un cacho de carne, ¿me entendés? Soy así. Y los que me conocen saben que soy así. La fama es puro cuento. María. Sí. Mañana. Esta noche no tengo ni tumba. Sin embargo, esta canta solo. Corto. Te le hagan la cancha sin preguntarte si quieres entrar. O si fuera poco, de golero. Toda la vida tapando fe. Y si en una de esas salís bueno,
se tiran al suelo y te cobran. Y te cobran penal. Oigan al payaso que canta. Como comido con aceite, que no hay tiempo. Esta noche no luce su ropa, sin embargo les da. A veces cuando me dicen, no viste Molina, no lo quiero ver, si no se termina aquí. ¿No sentiste virutado, muchacho? Dice que ando solo. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre lo mío está, el niño Calatrava. Avión, que se lo fue hace poco. Pasarse la vida a solas con su corazón. A solas, sí. A solas, pero viviendo. ¿Y si la cantan ellos en vez de vos, Canario? Ay, perdón, que la cante Horacio, no, ni ahí. No, acordamos, no nos acordamos la letra. ¿La conocemos esa canción? ¿Por qué rock? ¿Te acordás? No se acuerda. ¿No lo vieron a Molina en eso? ¿Quieren pizza más? Me voy, como ya ni tanto. ¿Y qué te parece que tiene que tener una canción para ser buena y para transformarse en tan popular y que a la gente le guste? No, hacerla bien. Hacerla bien, tener ese sentido de que vos no cantás por joder. Cantás a este vaso de vino, a este paquete de cigarro, a esto, a estos puchos, ¿no? Y ponerte lo mejor de vos. De vos, lo mejor. Pero dice que hay canciones que están bien hechas y se pone lo mejor de uno e igual queda en el olvido. Bueno, entonces, no sé. Esa pregunta no te sé. Y eso me parece que es muy difícil de contestar, porque si yo supiera esa pregunta, esa respuesta mejor dicho, estaría intentando hacer hits todo el tiempo. Es una magia extraña, no se sabe bien cómo es. La canción es una cosa tan mínima, son 3 minutos. Muchas veces ayudan a revertir estados de ánimo, otras no tanto. Ese es el valor de la canción. Es un pequeño objeto, chiquito, facilísimo de trasladar. Que puede cambiar la historia, sí. Es como una cajita que vos la abrís y tiene emociones. No va a ser el filosófico de que mis letras son importantes, porque no, nada de eso. Simplemente muevo a la gente en ese momento y la hago feliz. Uno hace las canciones y muchas veces las canciones vuelan solas. Y ahí es como una gaviota, ¿viste? En la orilla, ¿viste? Y de repente viene el viento y... Nosotros pasamos por acá y las músicas van quedando, así que más vale acostumbrarse. De alguna manera estás desgarrando sentimientos y sacándolos y... Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Gracias.